Continuamos. Premios León de Oro. Petra Pawadi. Su ni chéri quoi le. Significa feliz cumpleaños, Petra. Ya pensé que lo habías olvidado. En este cumpleaños quiero que te ganes el premio León de Oro. Gracias. Premios León de Oro. ¿Qué? ¿Hecho? Ya está hecho, jefe. ¡Hay intrusos! Vamos. Ven, mira, hay gente muerta. Graba la evidencia, rápido. No!
¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Somos periodistas! Sé lo que son, pero ¿cómo entraron? ¡Te seguimos! ¿Saben que es peligroso? ¡Lo sabemos! ¡No graben aquí! ¡Vamos! Oh, ¡andando! ¡Bien! ¡Deja de grabar! ¡Détenlo! ¡Vamos, vamos! ¡Dije que se fueran! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Váyanse! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, por Dios! ¿A dónde vas? ¡Ven! ¡A ningún lado! ¡Sabina! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Levántate! ¿Te ocurrió algo? El vestido es largo, ten cuidado. Sí, sí. ¡Está bien! ¡Que nadie se preocupe! ¡Está bien! ¡Está muy Estoy bien. Bien! ¡Muy bien. Bien! No fue nada. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo duele un poco. Pero te dispararon en el pecho. Tenía chaleco. La reportera. Se la han llevado por allá. Bien, rápido. ¡Muévete! ¡Domina! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! Si no quieres más problemas. No lo haré. Para mí, da igual estar dentro o fuera de la cárcel.
Gente como yo no tiene muchas opciones. ¿Por qué no tratas de entender? También fui pobre, no muy diferente de ti. No estés mintiendo. No te creo. No te miento. Fui pobre también. Pero no creas que vas a tomar un atajo por ese camino. ¿No te sientes mal? ¿Por hacer metanfetaminas? No me importa. ¿Qué hay de ellos? Solo piénsalo. Si ellos son tus niños o tu familia, y ellos se drogan con lo que fabricas, ¿qué tan tristes se volverían? ¿Ya lo ves? No esperes a morir. Que aquí el karma existe. Puedes parar aquí y ahora. Si te atreves a matar a la rehén, ya no habrá vuelta atrás. La policía está aquí. Vamos, para allá. Vamos. Y te libraré de algunos cargos. ¿Lo harás? Sí. ¿No estás mintiendo? Para nada. ¿Sabes quién soy yo? Don José, anfitrión de tu canal Mundo Drama, acá tomándome un té de la India, Chai Masala. En nuestro canal vas a tener muchas telenovelas de la India y en nuestras redes sociales información de la India. Síguenos. Bye. Vamos. Debemos saltar. ¿Qué? ¿Saltar? ¿Cómo vamos a saltar así? El edificio es muy alto. Si saltamos, morimos. ¿Estás loco? ¿Saltar? ¿Cómo puede ser? ¡No puedo! ¡No puedo saltar! ¡Ah! ¡Morí! ¡Morí! ¿Qué vamos a hacer? Agárrate fuerte. ¡Un, dos, ya! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Ah!
maestra. ¿Qué ocurre? No lo sé. Yo sentí que me caía de un edificio. Me avergüenzo, pero solo me tropecé con la alfombra. Pero lo que me mantiene tan equilibrada hoy es que estoy feliz de estar aquí. Es un honor porque es gracias al apoyo de los tailandeses que he llegado tan lejos. Así, desde mi corazón, les digo muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer. Ella es Petra Pawadi. El rumor es cierto porque ella es la perla de Asia por naturaleza. ¡Nuestra perla preciosa! Noticias de última hora. La misión formada para eliminar una gran fuente de producción de drogas fue un éxito. En la unidad especial vi a Picard con el teniente policía Roman Tumbler, a quien conocemos como el teniente Casanova. Y este teniente Casanova en la misma misión le salvó la vida a la periodista Zita Lawandi, quien fue mantenida como rehén de un traficante. Hola, Noé. ¿Viste las noticias? Sí. Bueno, Roman se ve bien en televisión. Creí que estaba viendo una serie coreana. ¿Y por qué cargó a la chica así? No es nada. Román no es ese tipo de hombre. ¿A él le gusta ayudar? Ay, eres optimista. Te dije que a ellos les gusta salir con mujeres. No son confiables. No es nada. Me casaré con Román muy pronto. Confío en él. Ya te advertí. Si te quedarás en Chiang Mai, cuídate. Sé lo que te digo. Adiós. ¿Cuándo dejarás la ingenuidad en este mundo? Román. ¿Sí? Debes cuidarte más. ¿Y eso por qué? Por cómo estabas cargando a la periodista. Los noticieros vieron cómo la cargabas con mucho cuidado. Cuídate o harás a Noé sentirse triste. ¡Oh, Yarkom! La periodista se asustó. La animé para que se sintiera mejor. No creo haber actuado mal. Bueno. Román, ahora te pregunto. Si ella no fuese hermosa, ¿la amarías aún así? Hey, Yarkom, no entiendes mi posición en esto. Es mi cumpleaños. Deberíamos celebrar en vez de arriesgarnos, trabajando para la sociedad a muerte. ¿No puedo tener una bonificación aunque sea? ¿Ah? Oye, mira. Esta es la marca del disparo. ¿Y qué? Haré una selfie con esto para Noé. Estará muy contenta conmigo. Y el premio a la mejor actriz principal es para... Petra Pawadi.
¿Es de Noé? Sí. Me felicitó. Sí que es amable. Llevan bastante tiempo. ¿No has pensado en casarte con ella? Sí, claro. Lo haré. Algún día. Oye, Ercón. ¿Sabes? ¿Eh? Debería ser mi padrino. Solo avísame antes. De acuerdo. ¡Amigo! ¡Oye, amigo! ¡Amigo! ¡Ya viene Petra! ¡Hermosa! ¡Qué bonita es mi novia! Oye, oye, es mi novia. Yo primero. Tú vienes después de mí. ¡Oh, Dios! No me esperaba esto. Bueno... quiero dar gracias a mi país. Soy de Tailandia y por lo tanto debo hablar tailandés. Este es el trofeo más grande que he obtenido alguna vez. Y es el obsequio más preciado que he tenido. El logro de hoy no se debe solo a mi trabajo, sino a... todos mis admiradores, los amo. ¡Superestrella! ¡Y de Tailandia! ¡Es una superestrella! ¡En Tailandia! ¡Bravo, Petra! Gracias. Muchas gracias. ¿Qué es lo que te ocurre? Es hermosa. El ángel de mis sueños. Pero estás comprometido con Noé. Sí, es verdad, pero ella se ve de mi tipo. Si la pudiera ver... si la pudiera ver... Si la pudieras ver, ¿qué harías? Podría pedirle una cita. Feliz cumpleaños. Les deseo lo mejor. Que siga sano y que lo asciendan a capitán. Para tu cumpleaños de este año, te deseo éxitos y más que eso. Es gracioso. Muy a menudo me desean felicidad. Petra, ¿cómo es posible una simple felicidad? Eres Petra Pawadi.
y serás la mejor y la más grandiosa. Así que tu vida será muy feliz. Gracias, inspector. Gracias. Gracias. Que mi cumpleaños me traiga un gran regalo. ¿Por qué no contesta mis llamadas? ¡Salud! ¡Que Román tenga felicidad, salud y forma! ¿Por quién me tomas? ¡Siempre estoy en forma! Oye, Ercom, ¿no vas a tomar y celebrar mi cumpleaños? Si yo bebo, ¿quién te llevará a tu condominio? Eres tan detallista. Es bueno tenerte como compañero. Bueno, hoy es tu cumpleaños. ¿No sería bueno que llames a Noé? Ya es tarde. Si llamo mañana, no le importará. ¡No! ¡Ey! Sí, ¡a salud. Celebrar! ¡Salud! 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 ¡Deme este! Es edición limitada. Solo se fabricó una vez. No hará más de este. Después serán coleccionables. Si buscas un regalo para ti, te lo recomiendo. ¿Es el dueño de la tienda? No. Soy un cliente que le siguió desde el hotel. ¿Cómo? Sí, claro que sí. Tal como dijiste. De acuerdo, entiendo. Danu, bien. Lista a Petra deprisa, por favor. Sí, claro. Le aseguro que este proyecto será un éxito. Cuando llegue a Bacorn, le volveré a llamar. ¿Sí? Sí, gracias. Nos vemos en Bacorn. Gracias. En la tienda vendo regalos a los que odias. Hay 4 niveles. Humíllalos, asústalos, hiérelos. Y en el nivel 4 los matas. Pero debo decir, ahora dime, ¿a quién quieres darle este regalo? ¿Lo odias tanto que no quieres dar un regalo? No, que alguien me explique. ¿Un lugar para ir a comprar regalos para la gente que odia? ¿Quieres saber más? En la caja de descripción vas a conseguir el enlace para que te hagas miembro de Club Mundo Drama. ¡Oye! ¡No me digas que todo esto fue real! Fue así. El teniente Román Tumpler, con la unidad especial Pia Picard, detuvo la producción de drogas del centro de Bacorn. ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Como una escena de acción! Bueno, espera. ¿Por qué no me traes todo esto?
¡Mira! El guión con Sindantin. ¿Y qué? ¿Qué piensas hacer? El guión comienza con el teniente. Ajá. Salvando a su amada de ladrones. Mm. En la obra, el líder lo asesina. Mm-hmm. Si traemos al teniente al set de invitado, ¿no sería mejor? ¡Ajá! Bien, ya entiendo. ¿Por qué regresaste de Hong Kong? Está bien. Nuestra actriz se vuelve popular y este teniente será un éxito. Si se unen, seguro ganaremos mucha fama. ¡Bien! Sí, claro. Sí, sí. Noé, 50 ponques para la señorita Elena Gasali. Sí. Hola, Jane. Hola. Román te llamó anoche, ¿no, eh? Debió estar ocupado trabajando. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Fue su cumpleaños y no le has hablado aún? Sus días son muy complicados. Cuando esté libre, me va a llamar. No es posible. ¿Tan ocupado que no puede llamar? Está bien. Creo que tu prometido está extraño. Oye, lo llevo conociendo desde la secundaria. Lo conozco tal cual como es. Si no, no estuviéramos juntos aún, ¿no es así? ¿Qué? Gracias por preocuparte, Jane. De nada. En el resultado de la misión de ayer, se encontraron dos máquinas de moldeo, 18,6 kilogramos de hielo y 10,000 tabletas de metanfetamina y sustancias base. Mi equipo está trabajando con la información para arrestar al resto de... Román. Cambio. Buen día, teniente Román. Ya tienes cita, como decimos. Oh,
Pero sí hay muchos hombres sanos y en forma por aquí. ¿Y tú eres? Yo soy Am, y soy gerente personal de Petra Pawadi, quien es la perla de Asia. ¿Qué te trae a verme desde tan lejos? Es algo bastante especial. Pero, ¿hablamos aquí, o en mi casa, o en la tuya, o donde quieras? Unidad de Pia Picar. ¿Puedo hablar con Román, por favor? Hola, Noé. Hola, Arcom. ¿Puedes recordar mi voz? Sí, con esa dulce voz que tienes, cualquiera te recordaría. Claro. ¿Román está ahí contigo? Llamé varias veces a su teléfono, pero parece que lo tiene apagado. Él se fue a cumplir una misión afuera. ¿Te urge decirle alguna cosa? Claro que no. Solo que no puedo comunicarme con él. Quiero saber de él. Ajá. Román ha estado ocupado últimamente. Tiene trabajos que atender. Trabaja siempre y no puede ni descansar. ¿En serio? Tranquila. Oigan, oigan, basta, ya es suficiente. Tómelo con calma, tranquilas. No peleen entre ustedes, se los ruego. No me lo tomaré con calma, esta gente es irresponsable. Vaya, ese día que tu teléfono sonó en el set, no te culpé así. Estaba en modo silencioso. ¿Ah? Silencioso, pero vibrando. Podría quitar la concentración. Oye, Petra. Sí. Vaya. Te ves tan hermosa hoy, Petra. Igual que una princesa. ¿Noé? Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿En Bangkok? Arcón, vamos. Sí, hermano. Román. Noé. Buenos días, Arcón. Buenos días. Noé, ¿por qué no me dijiste que vendrías aquí? Habría ido por ti al aeropuerto. Bueno, te llamé muchas veces, pero no contestaste. ¿Cuándo podría decirte que vendría aquí? Tengo que hacer muchas cosas en este momento. Tengo que salir y hacer mi trabajo todos los días. Si no confías en mí, puedes preguntarle a Arcón. ¿Es cierto, Arcón? Bueno, si lo es. Ella está aquí. Buenas tardes, Petra. Buenas tardes, Richard. ¿Qué sucede, Richard? ¿Por qué me miras así? Lo siento. No puedo decirte lo feliz que estoy de que aceptes mi invitación. Por favor, siéntate. Siéntete en confianza, Petra.
Soy tu buen amigo Richard. De acuerdo, amigo Richard. Es increíble. Eres muy caballeroso, Richard. Gracias. Pero lo otro que te quería decir era... que espero te haya gustado mucho este regalo que te di. Sí, muchas gracias. Pero, en realidad, me gustaría decir que no deberías comprarme una cosa tan costosa como esta. Es demasiado. El costo de esto ni siquiera puede compararse con el valor que hay en ti. Sin embargo, por favor, dame la oportunidad de darte un servicio. ¡Ven! ¡Levántate ahora! ¡Para aquí! ¡Te voy a...! ¡Ustedes dos! ¡Deténganse! ¡Están molestando a los demás! ¡Él empezó! ¡Mantengan la calma! Lo siento. Solo vengo aquí a hacer negocios. No planeaba pelear con ella. ¡Ahora terminé! ¡Se acabó! ¡No quiero perder mi tiempo contigo! ¡Oye! ¡Trasero gordo! ¡No estás en la rutina! ¿Trasero gordo? ¡Tú serás la de la rutina, Emma! ¡Cuidado! ¡Basta! ¡Me voy a matar! ¡Suéltenme! ¡Mi cuello! ¡Déjenme ir! ¡Mi cuello es roto! ¡Suéltenme! ¡Átenlo! ¡Vine por negocios! ¡Suéltenme! ¡Usen una cadena para atarlo! ¡Gordo! Cambio.